Martín y Carlos Luna, compañero de él, compañero de tantos de River, pero el gol era más que importante para vos, ¿no? Sí, para mí, para el equipo, después de empezar perdiendo acá el local, nosotros siempre salimos a ser agresivos, que nos hagan un gol antes que nosotros, por ahí se complica un poco en el ambiente, así que el gol lo necesitábamos y por suerte se me dio hoy. Me decía, si no estás viendo arriba es muy difícil, porque 35.000 personas esperando hace mucho tiempo para convertir no es fácil para un delantero. Sí, sí, me ha pasado otras veces y bueno, ya la edad un poco también te ayuda a manejar esas situaciones. Cuando la pelota no está, o el gol no está de tu lado, tratar de olvidarte y de hacer lo mejor para el equipo. Y en algún momento las cosas vuelven a su lugar y en algún momento el gol te va a tocar. ¿Está bien el empate? Sí, creo que sí. Creo que salió un partido intenso de los dos lados, por lo menos yo lo sentí así de adentro. Y un partido difícil para los dos equipos. Se enfrentaron dos grandes equipos y bueno, una lástima que no pudimos ganar de local, pero el rival era muy duro. Gracias, Chino. Bueno, buenas tardes.